Iguana verde, culebras, entre otras especies exóticas, serán criadas en la finca agroecológica Tonancien, en el municipio de Driamba, como parte de la implementación de la Estrategia Nacional de Biodiversidad. Estamos empezando con una especie comúnmente conocido como garrobo, que es iguana, y pues posiblemente, eventualmente vamos a trascender a la otra especie de Tenosaurus brasilis, que es conocido como el garrobo negro. ¿Cómo se debe desarrollar los ojocreaderos en este trópico seco, en estas condiciones de trópico seco, que es donde principalmente debemos de apuntar? Con este nuevo ojocreadero se pretende promover la conservación de la biodiversidad y crear alternativas económicas basadas en la sostenibilidad de la naturaleza. Acá el productor va a poder generar ingresos a la comercialización, pero también va a poder repoblarlo, que es estas especies en aquellas áreas que han sido afectadas. De repoblar las especies naturalmente también vienen a ser un incentivo económico, ya que son exportadas y vendidas a buen precio. Con esta inauguración ya son 3 ojocreaderos en el corredor seco del departamento de Carazo, y para los próximos meses se pretende ampliar a 86 a nivel nacional. Entonces acá va a ser también un centro de educación, de conocimiento, de formación para estudiantes, también para universitarios que quieran venir a conocer cómo funciona esto del zoocriaderismo, de la crianza de animales vivos en cautiverio, y conocer también lo que es el ciclo reproductivo y de vida de estas especies. Recordemos que Nicaragua tiene gran área, gran potencial de área en trópico seco, y ahí es donde se deben de producir nuestra mayor cantidad de alimentos. El zoocriadero está ubicado en la finca Tonancien, en la comunidad de La Trinidad, en el municipio de Driamba, donde las familias durante estas vacaciones de verano también pueden disfrutar de turismo de montaña. Desde Carazo informó en TV Noticias, Jonathan Rivera Espinosa.